¿Qué onda raza americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un video rápido. Porque vi que muchos de ustedes me están preguntando que qué pasará con el arquero el día de hoy. <coughs> y pues no, el día de hoy también. Pues el resto de la temporada, ¿no? Así que eh, trataré de que no dure tanto el video. Mañana subiré un video dándoles las gracias a todos por un año más. Así que espero vean ese video. Ahorita, como ven, estamos eh, grabando eh, a esta hora. Eh, siento que a veces subimos el video en la mañanita y pues muchos no, no lo ven. Pero bueno, ayúdenos nada más dándole en suscribirse y activen la campanita para que cuando llegue una notificación de que subimos video a ustedes, luego luego les aparezca. Ya que YouTube no está eh, eh, mandando la. La alerta de que subimos video, entonces apóyennos con eso, ¿vale? Bueno, les voy a platicar rápidamente para los que me han estado poniendo que lo de Memo Chua no fue traición, que lo de Memo Chua es buscar trascender, que lo de Memo Chua es admirable. Aquí vamos con dos cosas y muchos dicen que no fue por dinero, que Memo Chua lo que busca es tener más nivel futbolístico. Ok, quizá son válidas algunas de sus... Eh, de sus puntos de vista. Yo no digo que ustedes estén equivocados, tampoco voy a decirles que yo estoy equivocado. Yo no quería comentarles esto, pero les voy a decir, ¿vale? Memo Ochoa y el América, a mí, ¿por qué, lo, ¿por qué yo lo llamo traición? Porque tanto Memo Ochoa como el Club América estaban ya en un acuerdo para que Memo se quedara como el arquero titular del América. Fíjense cómo estaba el plan. Memo Choa iba a renovar por dos años o un año y medio. Eh, Oscar Jiménez le preguntó a la directiva que qué planes tenían para él. Que si Memo no renovaba, se iba a quedar como titular o que si iba a seguir siendo el segundo arquero. Él dijo que se quedaba como segundo arquero si le subían eh, un aumento considerable ya que no le habían dado la oportunidad de ser titular, que él se consideraba un buen portero y que lo que él quería era jugar, quería minutos, pero que si él, él que él se, se sentía contento en estar en América y que él podía seguir en América siempre y cuando percibiera un mayor sueldo. Ahí yo lo veo correcto. Después, eh, nos enteramos que Memo tenía una propuesta de Europa y por eso Memo Choa la pensó tanto en renovar eh, durante el mundial y renovar antes de que se fuera al mundial, de que acabara el torneo. Y muchos decíamos, bueno, ¿por qué no ha cerrado Memo Choa con América? Ya había un acercamiento de un equipo italiano, estaban esperando por ahí un poquito. Entonces, aquí lo que cambia, la salida de Memochoa, que como les digo, ya tenía un preacuerdo con América y que para mí eso se llama no tener palabra, se llama ser un traidor, porque él quería percibir más dinero del que ya estaba ganando y sé que es el mejor pagado del Club América en estos momentos, quería ganar más y quería eh, una extensión más de contrato y quería... También puede ser el mejor pagado, ¿no? El eh, América le dijo, es que ya no te podemos pagar más por, por tu edad, por todo, te respetamos, tienes jerarquía, pero vamos a continuar con tu sueldo, vamos a ver cómo te desempeñas y de ahí vamos a ir hablando de dinero, ¿no? Creo que eso era correcto. Después, Memochoa, como no tiene equipo y al poder negociar, perdón, como no tiene contrato, al poder negociar con cualquier equipo. Eh, por ahí yo sé que le ofrecieron una muy buena cantidad. Por fuera para que fichara eh, por este equipo italiano. Entonces Memo Ochoa sale por la puerta de atrás, supuestamente eh, da las las gracias, América también le da las gracias. No quieren hacer show, eh, quieren quedar eh, pues neutrales y, y pasa esto, ¿no? Aquí lo importante es que Oscar Jiménez ya había negociado con Cholos de Tijuana y Cholos de Tijuana ya le había dicho a Oscar Jiménez que sí que le ofrecían la titularidad y que con mucho gusto lo recibían en solos. Ya estaba todo, todo arreglado hasta que pasa lo de Memochoa. Así que si Oscar Jiménez sale el día de hoy como el arquero, eh, puede ser que sea la, la, un indicio de que va a ser el titular. Si hoy sale Malagón, creo. Ah, bueno, se me olvidó mencionar eso. Y entonces, Malagón llegaba a cubrir a Oscar Jiménez. Malagón iba a ser el segundo, Memo el primero, Tapia el tercero. Ahora con esto cambia todo. Oscar Jiménez sería el primero, Malagón el segundo, Tapia el tercero. Pero... Si se va Oscar Jiménez a Cholos, América va a buscar un arquero. Eh, pero bueno, como les digo, si hoy sale Malagón de portero contra Pumas, creo que eso nos va a indicar que Oscar Jiménez sí tiene palabra y se va a ir con Cholos. Si hoy sale Oscar Jiménez a porterear, me parece que todo indicará que Oscar Jiménez se va a quedar. Pero... Hay algo que les quiero contar. América ya contactó a Agustín Federico Marchesín, ya preguntó por él, están haciendo negociaciones y es muy probable que Agustín Federico Marchesín, si todo se da y Óscar Jiménez no sea el titular con América. Agustín Federico Marchesín va a convertirse en el nuevo arquero de la América, va a regresar después de su travesía por Europa, en América ya salió campeón, sabe lo que es estar en América, sería la mejor opción a mi parecer, aunque haciéndole justicia a Oscar Jiménez también él merece ser el arquero titular de la América, ya comió banca bastante tiempo, es un buen arquero, es un arquero confiable, tiene muchas condiciones, en cualquier otro equipo se los juro que sería titular, pero eh, pues en América tenía Samuel Ochoa no podía ser titular, pero yo les aseguro que el arco estaría bien protegido con Oscar Jiménez. Pero bueno, Marchesín ahí está es posibilidad real, como les digo América ya preguntó por él. El otro sería Camilo Vargas. Pero en lo particular la directiva quiere un arquero que sepa lo que ya es estar en América y lo conocen bien, se llevan bien con Marchesín, y Marchesín sería el elegido. Los leo aquí abajo a todos y todas. Quiero conocer su opinión. Que me digan si Marchesín es la mejor opción. O si usted les daría, le darían la oportunidad que tanto ha esperado a Oscar Jiménez. Comenten aquí abajo en la caja de comentarios. Y los estaré leyendo a todos y Totas, por cierto. Eh, también quiero que me comenten si lo de Ochoa fue una traición o no fue una traición. Quiero saber, quiero conocer sus puntos de vista. Así que los leo aquí abajo. Si les gustó el video, regálenos un like, un comentario, activen la suscripción y estaremos diario diario subiendo contenido para todas y todos nos vemos mañanita con un nuevo video porque tengo información calientita de algunos jugadores que podrían ya no entrar en planes del Club América. Pero sí les adelanto que Jorge Meré no va a continuar en América. Bruno Valdés eh, se podría quedar, pero también eh, podría eh, eh, optar por irse ya que hay una posibilidad. Y lo de Miguel Ayun también lo vamos a platicar. Porque por ahí León preguntó a América por la Jun. Y yo sé que todo iba bien entre la Jun y León. Y lo que quería la Jun también es jugar. Y León le ofrece eso. Minutos. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero sí va a haber mucho movimiento esta semana con nuestro equipo. Vale. Y recuerden que hoy juega la América contra los Pumas. Chivas ayer ganó, es líder de su grupo y si hoy América gana será líder de su grupo y se enfrentará a Chivas el día 30 de diciembre. Así que se viene un duelo interesante si es que se da, ¿vale? Los veo al ratón vaquero.